celebran el 30 aniversario del Instituto Tecnológico de la Zona Olmeca. Centro, Tabasco. 4 de octubre de 2012. El secretario de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca, SEDAFOP, Ignacio Lastra Marín, acudió en representación del gobernador Andrés Granier Melo, a la celebración del 30 aniversario del Instituto Tecnológico de la Zona Olmeca, ubicado en la Villa Ocuizapotlán. Ante la comunidad estudiantil y del cuerpo docente encabezado por el director de la institución José Javier Peralta Cosgaya, el titular de la SEDAFOP reconoció la importancia que tiene ese centro de educación superior en la formación de recursos humanos en el ámbito agropecuario. Ustedes son la semilla que cada uno de sus maestros sembraron y que van a aplicar en el mercado de trabajo.